Ya veo que se están agregando a nuestra transmisión del culto virtual de la Iglesia Bíblica Bautista en Preses, Curridabat, varios, así que hemos llegado al momento que es siempre la parte más importante de cualquier culto que tenemos, que nosotros disfrutamos de alabar a Dios y qué lindas canciones, que habla de la lucha en la vida cristiana, el esfuerzo que requiere de nosotros. Y tenemos siempre un tiempo de oración y hemos disfrutado del Día del Señor hasta ahora en el culto virtual de nuestra iglesia. Y ahora hemos llegado al tiempo donde, como tal vez pueden ver en su pantalla, que quiero hablarles de un título del mensaje, Mira a Cristo y vivirás. Ya hemos estado varias semanas, más bien varios meses, viviendo bajo estas estrictas medidas de higiene personal, distanciamiento social, limitaciones de movimiento y diferentes instrucciones de parte de las autoridades de nuestro país. Nos han asegurado que todas estas cosas nos están o nos estarán ayudando a superar la crisis, que no solamente es aquí en Costa Rica, sino mundial, del COVID-19. Y gracias a Dios debemos dar siempre que el efecto de la pandemia aquí en Costa Rica ha sido mucho menor que en muchos otros lugares alrededor del mundo. Pero todos estamos pendientes de algunas medicinas o tratamientos que puedan ayudar en curar o por lo menos amortiguar los efectos y la transmisión de este virus. Están inclusive las autoridades corriendo para encontrar una vacuna contra esta plaga. Nos dicen que la cura está muy lejos y posiblemente, como en algunos casos, es posible que no encuentren o no puedan proveer de una vacuna o alguna cura total. Todo esto me ha hecho pensar en una historia en la Biblia donde quiero que veamos hoy, pero antes quiero invitarles a buscar en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, el versículo, a partir del versículo 20, quiero que leamos. Isaías, capítulo 45, del versículo 20, y quiero que noten especialmente la frase en el versículo 22 dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia.
y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios está diciendo aquí, mira a mí y sed salvos. Y por esto yo pensé en titular este mensaje, mira a Cristo y vivirás. Hay una historia en la Biblia donde hubo una emergencia donde la gente estaba muriendo y nadie sabía qué hacer. Era una plaga, una pandemia, una emergencia, pero grave en el pueblo de Israel. Busquen conmigo en su Biblia el libro de los Números. Cuarto libro de la Biblia, en el capítulo 21. Vamos a leer una historia muy breve, una parte nada más, donde existió una emergencia que la gente realmente estaba pasando un momento grave, un momento muy peligroso. En número 21, versículo 4, en adelante dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Edom había prohibido el paso por su tierra. Entonces tuvieron que dar una vuelta muy larga hacia la tierra prometida. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estos serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia, Israel está yendo camino a Canaán, la tierra que Dios les había prometido, después de ser librado de la esclavitud que vivían en Egipto. Y como dije, el rey de Edom había negado permiso para pasar en medio de su territorio, obligándoles a dar una vuelta larga en el camino. Y la gente, cansada, empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Ya se habían quejado en capítulo 11 de este mismo libro contra Dios por el maná. Y como dijo años después, el salmista en el Salmo 78, versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él? Dios, en el desierto, lo enojaron en el yermo. Y esto fue lo que provocó la emergencia. Ahora, he dividido mi mensaje en cuatro partes, cuatro divisiones que comienzan con la letra P. La letra P. Así que si quiere seguir, pues veremos en este
breve historia a 4P que nos ayuden a ver cuál fue la emergencia y cómo se solucionó. Primeramente veamos en versículos 4 y 5 del capítulo 21 lo que yo he llamado la provocación. Se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y debo decir esto: mucho cuidado cuando se queja contra el líder que Dios ha puesto, líder espiritual en nuestra vida. Porque en este caso la queja fue contra Moisés porque ahí lo veían, pero realmente fue una queja contra Dios. Eso es peligroso. Y Dios nos manda a respetar y amar a los líderes que Él nos ha dado. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 12, nos habla acerca del cuidado que debemos tener en cuanto a los líderes puestos por Dios. 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí estaban quejándose contra Moisés. Y la Biblia dice en otra parte que Moisés fue el hombre más humilde, más manso. Yo creo que es la palabra que usa describiéndolo a él. No fue un hombre prepotente, un hombre dictatorial. Fue un hombre manso. Y ahí estaban quejándose contra él. Y por supuesto, por ende, también contra Dios. Y se habían olvidado de la realidad que habían vivido en Egipto. Se olvidaron que en capítulo 1 del Éxodo, no lo vamos a leer, pero ellos, cuando los egipcios empezaron a ver que Dios los bendecía y se multiplicaban mucho, empezaron a tenerles miedo. Entonces el faraón mandó a hacer tributos excesivos y trabajos forzados. Y dice la palabra de Dios en versículos del 11 al 14 de Éxodo 1, que oprimían al pueblo hebreo. Y dice que amargaron su vida con dura servidumbre. O sea, ellos se habían olvidado de que en Egipto todo no era tan bonito. A veces recordamos el pasado que hemos sufrido de cosas y nos hace quejarnos del presente. Además, el rey Faraón inclusive había mandado en versículo 22 a matar a todos los varones que nacieran. A las mujeres, las niñas, no les pasó nada, pero los varones, los que podrían ser, él pensando, futuros guerreros contra él o contra su gente, mandó a matarlos, echarlos al río, a los varones que nazcan. En Éxodo capítulo 5, cuando Moisés llegó y habló con el rey a través de su hermano Aarón, el faraón se enojó y puso hasta más trabajo a los hebreos. Si quiere leerlo más tarde, es en Éxodo 5, versículos del 6 al 21. O sea, la situación en Egipto era insoportable. Era una situación, una vida demasiado duro. Dura era la vida que ellos vivían. Y se habían olvidado de esto. Y por eso dicen, pero como si estuvieran bien en Egipto. Se quejaron. Además, contra la provisión que Dios les había dado. Dios les había dado maná
Todos los días les daba provisión, inclusive en Éxodo capítulo 16, dice que en la mañana Dios les mandó maná y en la tarde les había dado carne, codornices, para comer. Imagínense, en el desierto, y Dios les manda estas cosas y se habían quejado por esto. Entonces, esta es la provocación. Ellos provocaron a Dios. Pero quiero que veamos, volviendo a Números, capítulo 21, quiero que veamos lo que yo he llamado la pandemia. La pandemia, en versículo 6 de nuestro texto, dice que Dios envió entre ellos serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos estaban muriendo. Dios mandó como un castigo a esas serpientes. Y déjeme decirle que yo no sé usted, pero con solo verlas, yo me imagino que eso asustó a la gente. Fue un gran susto para ellos solo ver esas serpientes ardientes. Y ellos llegaban y mordían a la gente. Seguramente esa mordedura provocaba, como siempre, una mordedura de una serpiente venenosa, fiebre y hinchazón, y terminaron con una muerte, pero horrible, una muerte muy dolorosa, fea, todo el asunto. Pues la Biblia nos dice que el pecado tiene que ser castigado. En este caso, el pecado de la queja contra Dios y su líder. La Biblia dice que hay un castigo por el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado tiene que tener su castigo. Y Dios tenía que castigarlos por este pecado. Entonces, la gente estaba muriendo. Pero también hoy día, este mismo principio de la paga del pecado existe. Porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hubo en este caso ningún suero antiofídico, creo que es como se dice. No hubo un antídoto para que la gente no muriera o se sanara. No hubo nada que hacer. La gente simplemente empezó a enfermarse y en cuestión seguramente de horas estaban muertos. No hubo nada ni siquiera que mitigara el asunto. Era una muerte segura. Murió, dice, mucho pueblo. Pues en el sentido espiritual, Dios dice que la paga de nuestro pecado es muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador, ante los ojos de Dios, en su condición natural, está muerto. Vea lo que dice Ezequiel, capítulo 18. El profeta Ezequiel, en capítulo 18, dice que nadie es exento y que el pecado causa la muerte. Ezequiel 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare tiene que morir. Es la consecuencia del pecado. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Todos hemos pecado. Todos estamos. Así que en este caso de Israel, la pandemia fue total, afectó a todos, todos estaban en peligro de muerte con solo que le mordiera una de esas serpientes venenosas. Así que ya hemos visto la provocación de Dios. Hemos visto la pandemia que resultó en muerte segura. Pero ahora en versículo 7 de Números 21, nuestro texto, en versículo 7 veamos lo que yo llamo la penitencia. La penitencia. En versículo 7 dice que acudieron a Moisés para que interviniera ante Dios. Ahora, debo decir y aclarar algo hoy día. Hoy día, por nuestro pecado, no necesitamos la intervención de ningún ser humano, ningún hombre. Hay gente que va a un hombre para confesar sus pecados y supuestamente él tiene poder para perdonarlos o para ayudarle, les da instrucciones a hacer esto y aquello y todo estará bien. Pues la Biblia dice que hoy día esto no vale. Ellos acudieron a Moisés, pero en el caso hoy día, ningún ser humano, por espiritual que sea, por bueno que sea, puede ayudar en este problema, en esta pandemia del pecado y la muerte espiritual. Primera Timoteo capítulo 2 nos habla de que hoy día hay una sola manera de estar bien con Dios y estar reconciliado con Él. En primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El único que puede intervenir hoy día no es un ser humano. Ellos el único remedio y la única persona a quien pudieron recurrir era Moisés. Pero hoy día es a Jesús. No a través de ningún hombre, directamente a Él. No a través de la madre de Jesús. Es directamente con Jesús. Entonces la gente clamó y pidió ayuda de Moisés. Y reconocieron plenamente su pecado. Ahí dice, en Números capítulo 21, versículo 7, dijeron ellos: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Esto llamamos en la Biblia arrepentimiento. Ellos tuvieron un corazón humilde y contrito y arrepentido. Estaban dispuestos a darle la espalda a esa maldad. Ellos tuvieron un cambio de actitud, cambio de mente, cambio de pensamiento. Ese es el arrepentimiento. Que uno reconozca que necesitamos que Dios haga la obra en nosotros, que hemos hecho mal, que no hay nada en nosotros que valga para estar bien, para curarnos de esta pandemia del pecado y de la muerte espiritual.
Entonces pidieron a Moisés orar por ellos. Ya con el arrepentimiento habían cumplido con la primera parte que Dios requiere para la salvación. Hoy día es igual. El arrepentimiento es imprescindible para poder ser salvo. Pero falta otra parte. Pidieron a Moisés orar por ellos. Repito, hoy día no es así. Podemos pedir a gente que ore por nosotros, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, quiero que lo leamos. En Hebreos 4, versículo 16, que los que creemos en Cristo, los que lo hemos aceptado como Salvador personal, tenemos acceso directo. Ve lo que dice. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los que hemos creído en Cristo tenemos la confianza de poder acercarnos al trono de Dios y pedir por su ayuda, pedir su misericordia sobre nuestra vida. Tenemos acceso directo. Moisés oró y Dios respondió. Jeremías 33 y el versículo 3 dice, Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esta fue la penitencia, fue necesaria, el arrepentimiento de parte del pueblo. Se arrepintieron de su pecado, se arrepintieron de su maldad, de quejarse contra Dios. Entonces, ya vimos la provocación que le hicieron a Dios. Ya vimos la pandemia que afectó a todo el pueblo. Ya vimos la penitencia de ellos. Ahora veamos la última parte, la panacea. Ve el versículos 8 y 9 en nuestro texto en Números capítulo 21. Versículos 9, 8 y 9 dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordida y mirara a ella, vivirá. Ahora, es importante notar aquí que Dios dio instrucciones muy claras y muy específicas de cómo hacer. Hoy día en la salvación, Dios nos ha dicho claramente lo que se requiere para ser salvo. No es por hacer buenas obras, no es por cumplir lo mejor que podamos los 10 mandamientos, no es por ser religioso, no es por ayudar a los necesitados, nada de estas cosas que la gente piensa que les da alguna ayuda y algún grado de confianza y algún bienestar para con Dios. La Biblia dice más bien que esto no vale. Normalmente, una serpiente ardiente que la gente viera montado sobre una asta hubiera sido algo espantoso y repugnante. Pero en estas circunstancias fue la solución. Esa serpiente de bronce que fue levantada, fue alzada delante del pueblo donde todos podían verla, fue la solución. Igualmente, la cruz en que Cristo fue levantado, para los judíos era una señal de maldición. Inclusive, veamos lo que dice Gálatas capítulo 3
Y el versículo 13 acerca de esto. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo tomó nuestra maldición. La gente en casa, en situación normal, hubiera sido totalmente ofendido y no hubiera querido jamás ver una serpiente de bronce alzada sobre una asta delante de ellos. Vea 2 Corintios, el libro anterior, en el capítulo 5 y el versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, cuando murió en la cruz, tomó nuestro castigo. Fue algo tan feo, tan difícil, que Dios mismo hizo que la tierra se oscureciese del mediodía hasta las 3 cuando murió Cristo. Fue algo horrendo ver. Igualmente para la gente en estos tiempos, seguramente era algo que normalmente hubiera sido repugnante y espantoso. Vea 1 de Pedro, capítulo 2, hablando otra vez de Cristo. En capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 24, dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo sufrió nuestro castigo. Esa serpiente levantada sobre una asta fue algo que normalmente la gente no hubiera querido ver para nada. Era la representación de lo que les estaba matando. Pero fue la solución que Dios proveyó. Y por supuesto, Cristo hizo mención de esto en su conversación con Nicodemo. Vea conmigo un importantísimo pasaje en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3. En esta conversación con ese líder religioso, vea lo que Cristo dice, precisamente antes de hablar del gran amor que tuvo Dios en enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Vea versículo 14 de Juan capítulo 3. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo está hablando, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo estaba aquí haciendo referencia directa y clara de que él sería levantado en una cruz, igual como la serpiente fue levantada sobre el asta, para que todo el que mire a él, el que crea en él como el sacrificio, el sustituto, muriendo por nuestros pecados, y creyera en él, podría ser salvo. Esa es la panacea. Y todos tuvieron la oportunidad de ser salvos. En el caso de nuestra historia, en número 21, dijo Dios claramente, dijo Dios a Moisés: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera.
La razón por qué enfatizo esto es porque yo sé que hay gente que cree que Dios solamente tiene unos cuantos que quiere salvar y los demás, como decimos a lo tico, salados. ¡Qué feo! Dios ofrece su salvación a todos. Cristo dijo en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Juan 6, 37, Cristo hablando otra vez dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, el que decide venir a mí, el que quiere mi salvación, el que quiere creer en mí, al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no rechaza a nadie. Todos están bienvenidos, todos están invitados a llegar a Él creyendo para la salvación. Y en este caso, bastó solo una mirada. Una sola mirada. No tenían que fijarse 10 minutos o más tiempo. Solo una mirada bastaba para ser sanados, para recuperarse. Ya se habían arrepentido y solo mirar en fe, mirar creyendo que esa mirada de fe en esa serpiente de bronce montada sobre un asta sería su salvación. Yo me imagino que había más de uno que hizo una excusa. Es posible que alguno haya dicho, pero eso es demasiado fácil. ¿Cómo va a ser tan fácil? Hoy día yo encuentro esto muchas veces. Hay gente que cuando les explicamos que uno no tiene que ganarse la salvación, que Cristo todo lo hizo. Hay mucha gente que dice, pero eso es demasiado fácil. No parece, pues para nosotros es fácil. Para Dios no. Para su Hijo no. A Dios le costó el mejor del cielo. Enviarlo a este mundo, tomar cuerpo humano, ser Él mismo una de sus criaturas. Morir en una cruz por nuestros pecados. Así que esta excusa es demasiado fácil. Pues la gente, si así pensaba, moría. Otros dicen, pero eso es contradictorio. Eso es algo, ¿cómo vamos a mirar una serpiente? Si hubiesen puesto otra cosa en esa asta, tal vez yo mirara y creyera. Eso es contradictorio. ¿Cómo voy a mirar a una serpiente para vivir? Les parecía contradictorio. Me hace pensar en lo que dijo Pablo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Cuando él explicó que la gente que no ha aceptado a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no puede comprender estas cosas. Dice, pero el hombre natural, el hombre en su condición normal, antes de aceptar a Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Ni las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos es una locura. Y esa es la otra excusa. Algunos tal vez dijeron, ¡es ridículo! ¿Cómo se le ocurre pensar que con solo volver la mirada a esta serpiente montada sobre un asta? ¡Es ridículo! No lo creo. Pues ahí mismo en 1 Corintios, pero capítulo 1, Pablo dijo, y lo puede leer usted en versículo 18, y luego versículos 26 al 28, que la predicación de la cruz es para los que se pierden. ¿Cuál es la palabra? Locura. Es para ellos locura. Ridículo.
pero para nosotros es salvación. Y para el que mirara esa serpiente de asta, fue su salvación. Yo no dudo que en la historia que leímos que hubo quienes no creyeran. Simplemente no creían que podría ser posible. Y qué triste. Una muerte innecesaria. Dios había provisto la solución. Dios les había dicho qué hacer. Igual hoy día, Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Con un corazón arrepentido por nuestro pecado y nuestro propio esfuerzo de salvarnos, rechazando esto, rechazando nuestro pecado, le demos la vuelta y miremos a Cristo en fe y lo que hizo por nosotros en la cruz. La Biblia dice, será salvo. No estamos hablando aquí de la vida física. No estamos hablando de salvar la vida física, como en el caso de nuestra historia. Estamos hablando de algo mucho más importante y más serio. Estamos hablando de vida eterna. Una eternidad separada de Dios. O una eternidad con Dios en el cielo. Juan 5:24, Cristo hablando, dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no verá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Provocaron a Dios. Lo provocaron y Él mandó una pandemia que afectó todo el pueblo. Pero tuvieron un corazón penitente, arrepentido. Y Dios proveó la panacea, la cura, la solución. Igual hoy día, Dios ha provisto para nuestra salvación. Yo quisiera terminar el mensaje con esta invitación. A usted, amigo o amiga, que nos ve por este medio, este mensaje, y que todavía no ha aceptado a Cristo, puede haber más de uno que me esté viendo y escuchando, que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Yo pensé en una canción que he oído desde pequeño. Me parece que muchos de nuestra congregación tal vez no lo conocen. Así que lo quiero cantar como invitación, porque así es la canción. Y esta canción, si usted la conoce, le invito a acompañarme cantando ahí mismo donde esté. Pero vea el mensaje que tiene esta canción invitando a usted, mi amigo, mi amiga, si no ha aceptado a Cristo, a mirar a Cristo para vivir. Dice, Dios mensaje para todos me ha dado, yo te lo anuncio que es veraz. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Vida a Cristo el Salvador quiere darte, si tú su voz escucharás. Vida alcanzarás si quieres mirarle, solo mira a Cristo y vivirás.
Yo te contaré cómo Él me ha salvado. A Él vine y Él me redimió. En el nombre del Señor he confiado y la vida eterna Él me dio. Mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias porque en esta historia de la antigüedad del pueblo de Israel, hay una grandísima enseñanza de la importancia de, con corazón arrepentido, mirar en fe a Cristo, quien tú mandaste para morir en la cruz por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto, y con solo confiar en Él y su sacrificio, no dependiendo de ningún esfuerzo propio, ninguna religión, ninguna iglesia, ningún hombre, sino en Cristo solamente, podemos tener la salvación. Te pido por los que tal vez hoy nos escuchen, que todavía no han aceptado a Cristo, para que hoy sea el día de su salvación. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, quiero finalizar hoy recordándoles, como ya mencionó nuestro pastor Don Orlando y su hijo Marcos, que los domingos siempre a las 4:30, hermana Sally Sanders presenta una bonita lección que es realmente diseñado para niños, pero yo creo que hay niños grandes entre nosotros que nos gusta ver a esa Lolita, creo que se llama, y las canciones que Sally nos presenta, y por supuesto siempre la enseñanza acerca de Dios, de su palabra. Y así que le invito a sintonizar hoy en la tarde a las 4:30 de la tarde. Y recordarles que de hoy en 8 días seguiremos igual a las 10:30 de la mañana en este mismo sitio de la Iglesia Bíblica Bautista de Preces, Corrida Bar. Y la dirección para, y está en el sitio web, pero para los que tal vez no lo vean, es en el camino, la carretera, a Corrida Bat, saliendo de San José, de la Pops, de Corrida Bat, famosa empresa Pops de helados, 50 metros al este, después dobla al norte 250 metros. Ahí antes de doblar otra vez al oeste, a la izquierda, cruzará la línea del tren. Después de ir 250 al norte, dobla a la izquierda y va 200 metros al oeste, y usted encontrará la iglesia en la esquina. Ahí está, mano derecha, y es esquinera. Así que, del parqueo de Palí en Lourdes, de Monte de Oca, si usted viene de la otra dirección, es 200 metros al sur y 200 metros al oeste. Así, de cualquier de las dos maneras, usted puede llegar. Así que ha sido un gusto, ha sido un placer tenerles acompañándonos hoy en el culto virtual de la Iglesia Bíblica Bautista en Preces, Corrida Bat. Y les invitamos a ver la tarde y, por supuesto, el próximo domingo, anticipando el próximo 21 de junio, cuando, si Dios permite, estaremos de nuevo reunidos físicamente en nuestro templo. Que Dios los bendiga. Que pasen un lindo resto del día del Señor.